Soy Mirna Rincón, presidenta municipal del séptimo ayuntamiento de Playas de Rosarito. En esta administración, el deporte ha sido clave para la activación del tejido social, reconociendo que la actividad física es prevención. El deporte popular ha funcionado y hemos logrado a través de 100 promotores deportivos mantener activos a los atletas de todas las edades, detectando talentos y fortaleciéndolos en los centros de iniciación. Se realizaron jornadas deportivas y se implementó el viernes deportivo. En infraestructura se han rehabilitado y mantenido las canchas a lo largo y ancho del municipio, y durante la administración se construyó la primera cancha de fútbol 7 con empastado y alumbrado en Primotapia y 6 canchas más con empastado sintético e iluminación. Por medio de la comunicación directa con el deporte asociado, logramos la atención a más deportistas en nuestro municipio, reconociendo a los múltiples talentos en 20 disciplinas deportivas como ciclismo, taekwondo, surf, baloncesto, box, atletismo y natación, por mencionar algunas, mismas donde tenemos medallistas estatales, nacionales e internacionales, como Krishna Michelle Álvarez en box, Carlos McPherson Arroyo en ciclismo de montaña, Samuel Serrano Chávez en levantamiento de peso y el nadador Maximiliano Vega, nombrado máximo medallista en la Olimpiada Nacional 2018, poniendo en alto y en el plano internacional a nuestro municipio. En el apoyo al deporte, sí cumplimos.